Muy buenos días. Como pueden ustedes imaginar, en nuestros debates, en Junta de Portavoces y en la mesa, sin ninguna duda, la cuestión de mayor relevancia política ha sido el anuncio por parte del presidente del Gobierno de su deseo de comparecer ante esta Cámara para que se pueda debatir sobre las medidas fiscales que se están adoptando por parte del Gobierno, así como respecto del papel de las comunidades autónomas en el mantenimiento del estado del bienestar. Esto puede efectivamente dar lugar a una sesión, a mi juicio, extremadamente interesante, porque es cierto que lo que se financia con nuestros impuestos es exactamente una serie de competencias cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. De forma que será, sin ninguna duda, una sesión del máximo interés. En principio, ha quedado prevista la fecha del día 18 de octubre. Digo en principio porque será la próxima semana en la mesa que celebraremos el día 11, cuando se ratifique esa fecha junto con el orden del día de ese pleno. Al igual que sucedió en la anterior reciente comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de política energética, no se celebrará la tarde del martes ninguna sesión de control a los demás miembros del Gobierno, es decir, toda la tarde del martes, con toda probabilidad el día 18, se dedicará a la discusión por parte de los distintos grupos sobre la intervención del presidente y las correspondientes respuestas a los grupos. Por lo que se refiere a esta semana tenemos, en cuanto comencemos esta tarde, abriremos votación telemática para votar sobre la aprobación en lectura única del convenio financiero con Navarra. Esta es una cuestión que será votada en el día de mañana, pero que hoy debe, en primer lugar, ser votada por los miembros de la Cámara en cuanto a su tramitación como lectura única. Y, de hecho, cuando terminen las preguntas, que van a ser 17 esta tarde, se procederá a la votación presencial sobre el trámite de lectura única del convenio con la Comunidad Autónoma de Navarra. Seguirán cuatro interpelaciones y una moción y mañana, a partir de las 9, tendremos el debate de mayor extensión que hemos tenido, creo, en los últimos tiempos, el debate correspondiente a la Ley de Memoria Democrática, que, para que se hagan una idea, si todos los grupos aprovechan la totalidad del tiempo que les corresponde en los distintos momentos del debate, podría durar hasta 6 horas. Lo habitual es que no se agoten la totalidad del tiempo asignado a cada grupo, pero eso hace que tengamos una previsión para mañana, en principio, de no votar nada antes de las 4:30 de la tarde. Al proyecto de ley de memoria democrática se han presentado 4 propuestas de veto. 2 corresponden al grupo mixto, una al grupo democrático y otra al grupo parlamentario popular. Y además de eso, se debatirá sobre más de 500 enmiendas, votos particulares, de 9 grupos políticos distintos. Así que, como digo, es muy posible que se prolongue, si no 6 horas, pues es posible que 5 horas, ¿no? A continuación, tendremos otro proyecto de ley, mucho más breve en su debate. Es la ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. No tiene ningún veto, tiene solamente 5 votos particulares del grupo mixto, de Vox, y, por lo tanto, puede durar aproximadamente 1 hora, quizás no más. En ambos casos, estos 2 proyectos de ley van a comportar la presencia como invitados de colectivos de distintas procedencias, tanto en el caso de memoria democrática como en el caso de las víctimas de amianto. Y teniendo en cuenta que en este segundo caso el proyecto de ley relativo a las víctimas por el amianto fue una iniciativa que fue impulsada por parte del Parlamento Vasco, hoy se recibe
a los miembros de la mesa de dicho Parlamento Autonómico que han querido acompañar también en el día de mañana este debate. Después de los dos proyectos de ley, en su caso la ratificación del convenio relativo a la financiación de la Comunidad Autónoma de Navarra, tendremos el resto de las mociones y es posible que tanto en el día de hoy como en el día de mañana no salgamos de la Cámara antes de las 9 de la noche. Esto es lo que tenemos ahora mismo previsto. Buenos días. Buenos días. Tras la anterior comparecencia del presidente del Gobierno, los grupos minoritarios expresaron su queja porque aquel debate se había convertido en un debate muy bipartidista, especialmente por la duración de la réplica del presidente Alberto Núñez Feijóo. El reglamento da opción al presidente a hablar el tiempo que quiera. Y usted comentó, creo recordar, que habían tomado nota de esta queja. ¿Cuál es la solución que entiende que pueda aplicarse para resolver estas quejas? Gracias. Hoy nos ha entrado en el debate sobre el formato de la comparecencia del presidente, aunque se ha recordado efectivamente las críticas ya suscitadas con la presencia en la Junta de Portavoces del secretario de Estado, Rafael Simancas, que ya en su día dijo que efectivamente el Gobierno tomaba nota y así lo ha reiterado también hoy. Hay que tener en cuenta que el debate se llevó a cabo conforme al reglamento del Senado. No hubo nada que no esté garantizado desde el punto de vista de la libertad del Ejecutivo en cómo se desarrolló dicho debate. Otra cosa es la valoración política que cada grupo parlamentario legítimamente puede hacer y eso tiene más que ver no tanto con las decisiones de la mesa del Senado cuanto con la estrategia que por parte del presidente del Gobierno se decida en esta nueva comparecencia. Estoy segura que la próxima semana, en la reunión de la Junta de Portavoces y posteriormente en la mesa, también volveremos sobre este tema, pero tiene que quedar claro que el reglamento del Senado contempla un desarrollo, la posibilidad de un desarrollo como el que se dio en la anterior ocasión. Otra cosa es, de parte del Gobierno, de parte del presidente del Gobierno, cuál sea su decisión final en cuanto a cómo ordenarlo. Habla usted de que Pedro Sánchez va a hablar de la contribución de las comunidades autónomas en ese debate. No sé si ya se ha considerado en algún momento que la comparecencia de Sánchez pueda llegar a ser incluso en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que precisamente también tengan voz y puedan participar de ese debate. Gracias. No se ha planteado, aunque como ustedes muy bien saben, esa Comisión General de las Comunidades Autónomas existe y ahora en esta la legislatura, que yo recuerde, ha sido utilizado ese marco en relación con la gestión de la pandemia del COVID, con los responsables de sanidad del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Creo que ha sido la única ocasión, si no me falla la memoria. Ha habido otras ocasiones en otras legislaturas, pero es una Comisión General de Comunidades Autónomas, que tiene un funcionamiento que alarga mucho su duración y que creemos que es mejorable. De hecho, es de las muchas cuestiones que van formando parte de lo que esperamos que sea una reforma del reglamento, precisamente para favorecer y facilitar que esa comisión, que no existe en el Congreso de los Diputados, tenga aquí, vamos a decir, más vida de la que tiene. Pero hoy como hoy, lo que tenemos es esta comparecencia del presidente, que en primera persona, en nombre del Gobierno, va a tratar temas que creo que son del máximo interés para todos los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias.